Hola Valeria, Marcela, Darío y Fabilán Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos informando que de la mano del joven Castro, que anotó por duplicado, Newell's Old Boys goleó a Estudiantes en el Coloso, donde una fiesta de gol en el parque y otra victoria resonante en el Coloso para ilusionar a los hinchas. Fue por 4-2 para la Lepra frente a Estudiantes, con un Nico Castro iluminado que anotó por duplicado y además asistió a Gianni en el tercer y último gol que terminó fulminando el partido. Nos cruzamos de vereda y hablamos de Rosario Central, donde fue perjudicado, jugó mal y encima perdió ante Gimnasia en su visita al Bosque, ya que el equipo del Quile dio un paso en falso en su visita a La Plata y cayó 1-0 ante un discreto rival cuya única pelea en este certamen es la de sumar puntos para su tabla de promedios, donde el encuentro fue de bajo vuelo, donde tuvo un protagonismo desmedido de Ariel Penel y sus colaboradores, ya que el mejor del canalla fue otra vez el arquero Juan Pablo Romero, quien evitó que la caída fuera por tremenda goleada. Y cerramos nuestra sección deportiva también hablando del superclásico entre Boca y River por Copa América, que fue confirmado para el miércoles en La Plata. Así es, el superclásico de fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate por octavos de final de la Copa Argentina se disputará el próximo miércoles 4 de agosto desde las 19 horas en el Estadio Ciudad de La Plata, y esto lo terminó confirmando esta mañana la AFA. Nosotros seguimos informando entre demás.